Yo tengo la creencia y actúo en base a ella, no lo puedo evitar, que si nosotros somos conscientes de qué es lo que hacemos realmente, no tendríamos que dejar de hacerlo. Simplemente lo haríamos con otro tono, con otra actitud, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, me gusta fumar. Bueno, muy bien. No, no es cierto, pero digo, es una suposición. Me gusta fumar. Bueno, está bien, pero yo no tengo por qué pensar que todos los demás me tienen que aceptar con esto ni ponerme violento. No hay ningún problema en que yo admita, bueno, mira, a mí me gusta fumar, a mucha gente no le gusta fumar, o no le gusta que alguien fume cerca, o se pone violentísimo cuando siente olor a tabaco, o cosas por el estilo. Yo sé todo eso, soy consciente. Entonces sigo fumando igual que siempre, pero sin dejar de reconocer que hay algunos detalles que si los tengo en cuenta mejor. Y así absolutamente para todo. Por ejemplo, ahora para este pequeño video se me había ocurrido lo siguiente. Pensemos nada más que por pensar. Una persona que está convencida de que existe Dios Todopoderoso, y dado que los seres humanos nos seguimos guiando inevitablemente por la ley del más fuerte, es hasta cierto punto esperable, y yo diría casi seguro que va a ocurrir, que las personas que creen en Dios Todopoderoso y se afilian a Él y organizan su vida contando con Él, tengan una relación con los no dioses no todopoderosos, o sea, con los semejantes débiles, similar a la que tiene cualquier ser humano con los débiles respecto a los poderosos, máximo. Nosotros podremos interiormente decir, sí, para mí son todos iguales. No, mi hijo, ¿qué va a ser todos iguales? Por favor, no es lo mismo un todopoderoso que una persona débil, intrascendente, que no le hace mal a nadie, que no mata una mosca. Entonces nosotros, el respeto, ¿qué es el respeto? Y es un componente psicológico que tiene muchas dosis de miedo, ¿verdad? O sea, nosotros respetamos fundamentalmente por miedo al respetado. Y es así como funciona la sociedad. Las leyes, si no tienen una, digamos, una descripción, bueno, si no haces esto, te va a pasar esto otro. Si no aparece la amenaza, y las leyes no existirían. Una ley sin castigo no existe, no tienen. Entonces nosotros funcionamos así. Bueno, no se puede cruzar con la luz roja. Bueno, pero está. Ah, no, pero mirá que si cruzas con la luz roja y te pasa esto, te pasa todo otro. Y ahí hacemos una lista de consecuencias. No, la luz roja. Bueno, pero no viene nadie. No, mira, yo por las dudas me quedo acá, pero la luz verde. Y se instala el respeto a las señales de tránsito, que en realidad son el miedo al garrote que está escrito en algún lado y que, mira, mejor tenerlo. Entonces, la persona que cree y organiza su vida en función de que existe un Dios todopoderoso, tiene una relación de temor, de amor cobarde, por decirlo así. No, mira, si yo me porto bien porque existe y es todopoderoso y tiene una noción, lo sabe todo, o sea, no le falta nada. Entonces, en esa situación humana, completamente humana, yo tengo que reconocer que si una persona cree que existe esa persona y organiza toda su vida en función de esa creencia, a mí no me va a considerar. Me podrá tratar bien, más o menos, pero tiene que ser hipócrita. Forzosamente no me va a respetar mucho, siendo que su referente es algo tan abrumadoramente inmenso que yo quedo así, ni un milímetro levanto del piso. Entonces, esa persona que cree y lo dice, se golpea el pecho, sí, porque Dios Todopoderoso, yo tengo que escucharlo y decir, bueno, sí, yo el lugar que ocupo en la escala de valores de esta persona es menor al de una cucaracha. De tal manera que si cree en Dios Todopoderoso, yo soy un insecto para él.
No me lo va a decir, pero yo no puedo ser tan ingenuo de creer todo lo que me digan o pensar que no existe todo lo que no me digan. Tengo que pensar, tengo que imaginar, deducir. Es un ser humano ese creyente en un ser todopoderoso. ¿Y qué puedo esperar yo en ese lugar? Nada, absolutamente desprecio. Me tiene que despreciar por lógica y no lo tengo que tomar a mal. Así como yo fumo y espero hacerlo de tal manera que los demás no se molesten. Pero yo sigo fumando y él sigue creyendo en Dios Todopoderoso y yo sigo siendo una triste cucaracha.